Buenos días a todos y bienvenidos en VIP, en Bolsa Manía. Hoy hablamos de un sector muy interesante, muy novedoso e innovativo. El título de esta mesa redonda es FinTech, InsurTech, Finanza y Seguros Nativos Digitales. Buenos días a todos, aquí a los ponentes que voy a presentar. Entonces, a mi derecha tengo Lupina Iturriaga, que es el CEO de Fintonic. Después está François Derbé, lo he dicho bien, has visto, que es el CEO de Indexa Capital. A mi izquierda tengo a Jesús Pérez, que es neo presidente de una neo asociación de FinTech e InsurTech, y luego Ramón de la Guardia, que es el responsable de Vortex, que es una división de Web Financial Group. Muy bien. Entonces, empezamos esta mesa redonda hablando de este sector. Doy la palabra, como siempre hago, al presidente de la asociación, ¿no? Me encantaría que tú, de una manera muy sencilla, considerando que yo espero que esta mesa redonda la puedan mirar no solo personas del sector, sino también personas que son consumidores potenciales y tal, la sociedad, explicar el concepto de FinTech y de InsurTech. ¿Por qué nace la asociación y cuál es, respecto al panorama global de la economía española, que representa en este momento? Evidentemente, aunque en este mundo el crecimiento es exponencial, entonces es probable que desde aquí a 6 meses ya cambiarán las cosas a mejor. Efectivamente. Jesús. Bueno, FinTech es un término, ¿no?, que se ha acuñado un anglosajón que viene un poco a unir estos términos, que es básicamente finanzas y tecnología. Es verdad que la tecnología pues siempre ha sido parte un poco de la banca tradicional y los servicios financieros, pero hasta ahora nunca había sido un poco parte del ADN un poco de lo que son las empresas. O sea, habían sido un poco departamentos, habían sido apoyo, pero realmente entramos en un tipo de empresa donde realmente la tecnología tiene un papel ya muy, muy relevante, en un entorno donde además pues internet, los móviles permiten que se definan otro tipo de formas de distribución de productos financieros. Entonces, en ese contexto, un poco el término lo que intenta es un poco en este contexto donde realmente también ha habido una especie de apertura a que muchos más players puedan realmente ofrecer servicios financieros, todas estas empresas con ADN puramente digital y que están empezando a ofrecer servicios que antes no se podían porque la tecnología no lo permitía o porque los medios de distribución no lo permitían, todas estas empresas que empiezan realmente a ofrecer servicios y que siguen un poquito el modelo de startups de empezar a innovar de una forma muy vertical en un montón de sectores, es lo que se conoce un poco como empresas de fintech, que representan un poco lo que es la innovación en el sector, en el concreto de finanzas, y en seguro sería InsurTech. Perfecto. Entonces, ¿cuánto se ha invertido en este sector aquí en España, por ejemplo? ¿No? Yo sé que se ha invertido una cifra relevante, pero todavía queda mucho más para invertir y para desarrollar el sector, ¿no? ¿Cuánta gente en este momento emplea este sector? ¿Cuántas son las empresas que hacen parte de la asociación, por ejemplo? Sí. O sea, contar un poco. Bueno, es importante primero fijar un poquito lo que es el contexto mundial. Hay informes que dicen, hace un par de años decían que FinTech, estas empresas, iban a ser capaces de captar el 5% de lo que era el sector del financiero. A día de hoy las previsiones son 35% y tenemos en Estados Unidos ya más de 121 lo que se llaman empresas por encima de 1.000 millones que son fintechs. O sea que a nivel, como se llama, internacional, está ya muy consolidado. En España, o lo que consideramos ADN español, porque es verdad que hay muchas empresas que consideramos españolas, pero que a lo mejor tienen, por temas de regulación, ahora mismo están basadas en Londres, pues las cifras de financiación han sido muy pequeñas. En Estados Unidos estaríamos hablando de billones de euros, de dólares. Aquí no llegamos a los 200 millones y parte de esa financiación no se ha conseguido en España, sino que se ha conseguido fuera. No obstante, la verdad es que estamos en un momento en España donde el sector empieza a tener ya, como si dijéramos, representantes bastante importantes. Hemos conseguido, como he dicho, 200 millones y ahora mismo hay unas 200 empresas de fintech y unas 50 de insurtech. Algunas de ellas que empiezan, algunas que tenemos ejemplos realmente de empresas ya que no se pueden considerar startups. Hemos tenido que cambiar la palabra startup del mapa que hacíamos porque son empresas ya con más de 50 personas, que están facturando ya cantidades importantes, y creemos que estamos en un momento donde se está empezando a consolidar el sector, pero donde realmente España tiene que hacer un mayor esfuerzo, porque creemos que parte de alguna manera
de la renovación del sector del financiero español tiene que ser fintech y tenemos que ser capaces de ser competitivos con respecto a todo el mundo para tener grandes players en España que puedan ser importantes en Europa y que Europa también sea importante en tecnología. Que claro. Hasta hace poco hemos visto que Google, Apple, no hemos visto grandes ejemplos de tecnología en Europa. En Europa, y creo que fintech, con Londres hasta, bueno, hasta que ha llegado un poco todo el tema del Brexit, estaba liderando a nivel mundial. Claro. Creemos que hay oportunidad de hacerlo. Absolutamente. De esto hablaremos más adelante, porque si es un problema de legislación, este es el problema de Europa, que cada país tiene su legislación, por ejemplo. La Comunidad Europea todavía no ha conseguido tener una ley única para todos los países. Luego comentaremos lo del precio. Bueno, vamos adelante, ¿no? Entonces, después de esta introducción de Jesús, me encantaría que cada uno de vosotros hablara un poco de su compañía, ¿no? De qué aporta cada uno de vosotros, de vuestra compañía, al sector, ¿no? Entonces, yo empezaría por Lupina, hablando de Fintoni. Pues Fintoni, ¿qué es? Al final, estábamos hablando antes, ¿no? De millennials, antes de entrar, pues en Estados Unidos el 90 millones de millennials, el 70% prefiere ir al dentista que escuchar a su banco, ¿no? Esto es muy gracioso, pero ocurre en todos los países. ¿Por qué? Porque están cansados, porque piensan que no hay transparencia, no hay independencia, que les colocan productos. Y nosotros nacimos Fintoni con la filosofía de romper el mundo financiero y de dar un servicio mejor para que la gente tomara, con la información en su poder, mejores decisiones de gasto y de ingreso, ¿no? Entonces Fintoni lo que hace es muy sencillo, desde el móvil, es una aplicación gratuita, lo que te hace es que puedas incluir todos tus bancos y tarjetas de tu marido, de tu padre, si quieres, para ayudarle a organizar sus cuentas. Y te dice dónde se te va el dinero. Pero no solo eso, ¿no? A partir de decirte dónde se te va el dinero, si es el supermercado, el restaurante, si es un niño, que te lo hace automáticamente sin que tú hagas nada, te da alertas, pues que nadie más te va a dar, ¿no? ¿Qué comisiones te está cobrando? ¿Qué banco es más caro? Si has tenido un movimiento duplicado. Por ejemplo, a mí me pasaron el billete de avión dos veces. Es muy difícil detectar esos movimientos tan pequeñitos, ¿no? Te dice también si estás en descubierto. Todo tipo de cosas para que al final pues estés al tanto de lo que ocurre sin tenerte que pelear, ¿no?, con ninguna entidad. Y además, es una empresa, yo diría, que como de datos. ¿Por qué? Porque tiene más de 1000 datos por cada uno de los usuarios, haciendo algoritmos de propensión para de verdad detectar las necesidades de los usuarios. Es decir, aquí ya nos metemos en un mundo donde pues sabemos el score crediticio de los usuarios y así, si lo necesitan y cuándo lo necesitan, se les ofrece un producto. Que eso es muy importante, ¿no? Somos los primeros a nivel mundial ahora que pues, ofrecemos préstamos en menos de 3 minutos por el móvil, solo con un DNI, con firma con el ERO. Y es muy sencillo porque cada uno tendríamos un préstamo personalizado. Y esto es lo que queremos hacer, avanzar en todos estos productos donde de verdad creemos que podemos dar un valor añadido respecto a cualquier otra entidad. Para que hacer simple la economía, que sea fácil, que la gente... Pues yo no me peleo ya con mi marido para cuadrar las cuentas, ¿no?, al final de mes y que pueda dedicar mi tiempo. Es como una guía sustancialmente a tu cartera de inversión que tú tienes. Y para tus gastos, incluso para el día de saber dónde se te va el dinero, es muy importante, ¿no?, para poder empezar a ahorrar. O sea, el hecho de que la gente no sabe ni dónde se le va el dinero o qué le han cobrado o cuándo le vence el seguro, ¿no? Si tú te avisa con un mes y medio antes, que estamos hablando que espero también insulte, pues te avisa cuando te vence el seguro, porque no sé si os ha pasado alguno aquí. Que se hayan renovado automáticamente el seguro. No decirme nada, porque si no estuviera mi mujer, yo prácticamente estaría un desastre. Claro, pues te lo renovan automáticamente y no tienes la oportunidad, ¿no?, de cambiar. Pues si te avisa con tiempo para que tú veas si quieres cambiar o no, y encima te ofrece alternativa entre 40 asegurados, pues te la cambiaron o no. Y además te dais créditos, es decir. Y además también damos créditos. Y al final. ¿Tenéis un tope? O... Sí, depende del perfil, claro. Depende de la persona, pues hay gente. Pues que se podría dar hasta 5.000, otros hasta 10.000, depende de... Y lo hacéis con algoritmos, esto, no tenéis un comité de riesgos. No, claro, ahí, pero es muy, muy, muy avanzado. Hay dos pasos. Uno que se hace con algoritmos, donde puedes, como si dijéramos, preaprobar a toda la base. Uh-huh. Y luego hay circunstancias específicas que la mayoría pasan como con el fast track y van rápido, pero hay alguna circunstancia específica que a lo mejor sí necesitaría un comité posterior. En ese caso no serían los 3 minutos que estamos hablando, podría ser una hora. Pero claro, normalmente el 99% vale. Por el vale, perfecto. Hablamos de Indexa Capital, François. Pues Indexa Capital, nuestro objetivo es dar más rentabilidad a la gente, a nuestros clientes, para su inversión a largo plazo. Este objetivo lo compartimos muchas empresas, ¿no?
Pero Indexar va a ser una forma distinta y bastante novedosa en España, porque somos los únicos en gestionar el dinero de los clientes invirtiéndolo en fondos indexados. Los fondos indexados son fondos que replican índices, son fondos que no son de gestión activa, no son fondos que intentan batir al mercado, sino que van a replicar distintos índices, y con esos índices vamos a componerle al cliente una cartera diversificada, hiper diversificada en realidad, porque buscamos carteras que replican al mundo, tanto en acciones como en renta fija. O sea, que sean equilibradas. Muy, muy equilibradas, sí, y sin ningún tipo de gestión activa, en el sentido que no vamos a jugar sobre divisas o sobre cuándo hay que entrar al mercado o salir. No vamos a hacer lo que hacen el 99% de los gestores, que pretenden batir al mercado, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado? Es que ese 99% de gestores activos que intentan batirlo, en general, pues generan muchos costes y la mayoría de ellos se quedan debajo del mercado. De hecho, el 90% a 10 años de los fondos de inversión se quedan debajo de su índice de referencia. Es el modelo americano que se ha ido desarrollando desde hace unos años, de gestión automatizada, que es el mismo modelo que adaptamos en España con Indexa Capital. Lo que hace es diversificar una cartera de fondos indexados con costes radicalmente bajos. Somos de media un 80% más baratos que bancos y fondos de inversión, y con esa reducción de coste y esta automatización vamos a conseguir darle más rentabilidad al cliente. Estimamos que nuestra rentabilidad adicional va a ser de un 3-4% al año. Y de momento hoy estamos muy bien, ¿no? Muy elevada, porque 3-4% con los tipos de interés tan bajos y tal. Pero es más, es 3-4% más que la media del sector. Entonces nuestra rentabilidad esperada de media está encima del 5%, pero luego puede ser un poco más o un poco menos según el perfil de inversión. Entonces, para el cliente que esté interesado en mirarlo de más cerca, el proceso es muy sencillo. Entras en la página web Indexa Capital, haces un breve cuestionario de perfil, que es un cuestionario de riesgo, prudencia, capacidad y tolerancia a riesgo. Eso tarda 2 minutos. Con esto, que es un cuestionario anónimo todavía, te vamos a enseñar una cartera donde te explicamos pues los 4, 5, 6 fondos en los que vamos a invertir para tu perfil. Te explicamos las expectativas de rentabilidad, los costes, es un modelo hiper transparente donde damos toda la información por delante. No hay ningún coste oculto, ninguna retrocesión, ninguna comisión de Indexa que no veas, que no sea la que nos paga el cliente. Y si le gusta al cliente lo que ve, pues puede abrirse una cuenta con nosotros, y nosotros le abrimos también una cuenta en un banco, que es Inversis Banco, que es una filial de Banca Más. Sí. Y le abrimos a cada cliente su propia cuenta de valores, su propia cuenta de efectivo, para que su inversión esté a su nombre en un entorno protegido, como es el entorno bancario, y totalmente segregado del balance de cualquier del banco o de Indexa, ¿no? Y a partir de ahí nos da un mandato de gestión discrecional en su cartera, para que hagamos esa gestión automatizada en la cartera modelo que le hemos ofrecido. Y vamos, pueden empezar a invertir desde 1.000 euros si quieren probar con un importe pequeño, o hasta pues, lo que quieran. Y pueden aportar por transferencia de efectivo o por traspaso de fondos. Traspaso de fondos, que básicamente trae tu uno o varios fondos que tengas en otra entidad, y traspasarlos sin tener que pasar por el peaje fiscal. Los traspasas a Indexa y empezamos a invertirlos en los fondos. ¿Cuántos clientes tenéis? Tenemos 750 clientes. Empezamos en diciembre de 2015, hace menos de bueno, un año. Desde ayer. Casi, ¿no? Bueno, ya nos parece tiempo, pero... Y gestionamos en la actualidad casi 14 millones. Pasaremos los 14 millones esta semana. Y estamos creciendo en 2 millones al mes. Muy, muy por encima de... Es una gota en el océano de los fondos de inversión en España. Pero una fórmula muy novedosa, ¿no? Sí. Sí, es el primer proyecto español de gestión automatizada. Es por eso, entonces. Sí. Bueno, perfecto, gracias. Ramón. Bueno, el grupo Web Finance Group lleva 15 años ayudando al sector financiero desde dos lados. Por un lado, desarrollando tecnología, y por otro lado, democratizando información financiera, ¿no?, a través de diferentes medios que son de nuestra propiedad. Y Vortex, que es un proyecto que nació el año pasado, viene a ayudar al mundo fintech en dos lados. Por uno, poniendo a su disposición una plataforma tecnológica que es capaz de integrar todos los datos que una fintech tenga de sus usuarios, ¿vale? Incluido los 1.000 puntos que podría tener
por ejemplo, Fintonic de sus clientes, ¿vale? Hasta ahí, podría decir, no hay nada gran, nada novedoso. Pero lo interesante realmente es que nosotros monitorizamos, gracias a nuestras propiedades, cerca de 20 millones de usuarios mensualmente en España. Y lo que somos capaces, gracias a esta plataforma tecnológica, es desarrollar un metadata que pone en común lo que la fintech sabe de sus usuarios con lo que estos usuarios hacen cuando se marchan de su fintech. Claro. ¿Para qué? Para tratar de detectar las necesidades que tienen, claro, en la vida real. Perdón si te interrumpo. Esto prácticamente, de cualquier manera, tendría que ayudar al algoritmo, ¿no? En nuestro caso, como la información se tiene que mantener solo en entorno fintonic y no se puede traspasar, en este caso no puede salir del entorno fintonic en ningún caso. Claro, en ningún caso de nuestros clientes la información sale. Vale. Pueden recibir inputs de entrada, para que ellos desarrollen mejor su actividad, para poder ofertar fuera de su fintech ofertas personalizadas, las mismas que realizarían dentro. Podrán realizarla en los medios, pero la información de la fintech está en silo y nunca... Vale. ¿Por qué podemos utilizar la información del usuario cuando, ¿no?, y que tenemos segmentada cuando el usuario está navegando nuestras propiedades? Porque obviamente le pedimos permiso para ello. ¿Vale? Nosotros ponemos siempre que entras en alguna de nuestras páginas tipo disclaimer, diciendo que estamos utilizando sus datos de navegación para poder mostrarle ofertas personalizadas más adecuadas a su perfil. Gracias a esto somos capaces de hacer ese mix entre información interna e información externa, pero sabiendo que la información interna siempre es interna, nunca abandona la fintech, sino lo que somos capaces es, gracias a meterle más inputs, poder disparar ofertas personalizadas. ¿Cuándo habéis empezado con este proyecto? Realmente en marcha, con clientes activos hace 6 meses, aunque el proyecto lleva ya un año dándosele forma. Hoy en día estamos trabajando en España unos 6 clientes, en Londres, donde la compañía también tiene oficina, más o menos con un mínimo número similar de clientes, y la verdad es que la evolución está siendo bastante buena. Obviamente le queda mucho por mejorar, ¿no?, porque todo lo que es nuevo siempre es mejorable, por supuesto, pero la evolución, digamos, que está teniendo el proyecto es buena. Claro. Jesús, yo te quería, siendo que tú te has presentado como presidente de la asociación, ¿no? Uh-huh. Pero un día que te he visto en el campus de Google, que tenías la mochila y tal, pero tú también eres un startupista, ¿no? Yo. Entonces, cuenta un poco, muy rápidamente, así pasamos luego a las preguntas, ¿qué experiencia has tenido? Yo sé que tú participas todavía en una compañía, ¿no?, que has lanzado, ¿verdad? Sí, bueno, yo vengo al mundo de startup y de hecho, bueno, una de las primeras startups que hice fue la vendimos a Bolsa Manía, que fue Financial Red. Y a raíz de eso, ahora mismo, pues tenemos 5 o 6 startups que hemos incubado nosotros mismos de nuestro medio. Y de hecho, ahora incluso tenemos un fondo que es Fintech Ventures, que está invirtiendo en startups. Entonces, la última operación que hicimos ha sido Houses, donde ahora también estoy en el consejo, invertimos un 1 millón de euros. Y queremos invertir mucho más en fintech, porque pensamos realmente que hay mucha oportunidad de invertir en fintech. Yo creo que hay poca gente invirtiendo, pero realmente hay proyectos que son impresionantes y que merecen estar invertidos. Claro. Con lo cual ahora estoy muy, muy focalizado sobre todo en intentar ayudar a estas empresas que invertimos o en tratar de buscar oportunidades para que la gente que quiera invertir en fintech lo pueda hacer a través de Fintech Ventures. Y luego quería hacer un comentario. Cuando se habla de startups, parece que se piensa siempre, vamos, a pequeñas empresas que empiezan y tal, ¿no? Pero yo creo que lo más bonito del concepto de startup es exactamente el concepto de startup. Es decir, que una empresa novedosa con mucha innovación tiene que ser una startup toda la vida. ¿Por qué? Porque además no solo las compañías tradicionales sufren el ataque, entre comillas, de la transformación del mundo, ¿no?, con la tecnología. Las mismas empresas tecnológicas de innovación, con la velocidad de las oportunidades que se cogen todos los días, se pueden relanzar, o se ponen al día, o si no llegará otro que lo hará mejor. Entonces, ¿no? Yo creo que es una forma un poco, se ha descubierto que es la forma más fácil de una manera innovar, porque estamos en un entorno donde debemos ser capaces de probar muchas cosas en las que nos equivoquemos, claro, y tenemos que tomar decisiones de una forma bastante ágil. Entonces, claro, yo creo que empresas muy grandes tomar decisiones ágiles. Claro, es más difícil, complicado. Sin embargo, cuando somos 4 o 5 personas
concentradas 100% porque que vivimos con nuestro proyecto y que estamos tratando de probar mil cosas porque al final la experiencia muchas veces te dice dónde tienes que ir. Yo creo que el concepto startup, yo creo que para innovar está claro que es difícil de competir contra eso. Absolutamente, Patrick, eso es. Bueno, empezamos con un poco de preguntas sobre los retos del sector, porque como siempre, todos los sectores, sobre todo los nuevos, tienen muchos retos, ¿no? De varias naturalezas. Entonces, quería preguntar a Lupina, yo me he apuntado aquí una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, la inversión en financiación, en seguros, tal, es muy, sobre todo a través de FinTech, pasa a través de los jóvenes, los millennials, no sé cómo queremos decir, ¿no? Y tenemos el poco de barrera de la generación más adulta, ¿no? Entonces, la primera consideración es verdad que las personas más adultas están empezando a acercarse mucho más a la tecnología que antes, es decir, están personas de 60, de 70 años que ya utilizan el móvil, que ya ven sus nietos a través de Skype, que ya utilizan en el fondo la tecnología. Entonces, ¿cómo pensáis? Porque el volumen es importante, en todos los negocios también en esto, ¿no? ¿Cómo pensáis de pasar de lo que son consumidores más naturales, que son los jóvenes, que ya utilizan la tecnología, ya son nativos digital, a ampliando personas que lo son o menos? Mira, nosotros tenemos ahora más de 400.000 usuarios y realmente nuestro crecimiento, es decir, ya somos pues del tamaño en online más grande que algunos bancos, ¿no? Grandes en España. Pero es cierto que nuestro segmento está entre 25 y 45 años y estamos muy enfocados a este segmento. Que luego hay gente que se sale, es cierto, mi padre es usuario de Fitoni, ¿cómo no? Pero a él le gusta seguir yendo a la sucursal y las sucursales hacen una labor social en España muy importante, habla con su director, mira las cartas. Entonces en España a la gente de un cierto perfil más mayor pues les sigue gustando hablar con el director y tiene que existir, o sea, no habrá menos, pero van a seguir existiendo. Pero nosotros es cierto que para crecer en un público más mayor suele ser del boca a oreja, suele ser claro. De que un hijo pues le instala claro. o le descarga la aplicación para ir controlarle, pues que no le estén cobrando pues más comisiones o para que vea que, por ejemplo, mi marido lo hace con su padre, pues tenía muchísimos bancos y le estaban cobrando comisiones de mantenimiento por todos lados, pues le ayuda y le reunifica, le cierra bancos. Porque al final, por muy bien que le hable el director de la oficina, pues no está velando 100% por los intereses claro. ¿no? de la persona, ¿no? De su cliente, porque le intentará colocar su producto, como es natural, porque es su producto, ¿no? Entonces, está claro, yo creo que los bancos hacen una labor estupenda y tenemos todos confianza que sacas el dinero del cajero y va a salir el dinero, pero nos preocupa y a la gente más joven aún más, que nos intenten colocar un producto, ¿no? No sé si cuando se llama por teléfono a alguien de telefonía o de cualquier compañía, aunque a lo mejor sea un producto buenísimo, ya te sientes mal, sientes rechazo, y los jóvenes aún más. Entonces, ellos son, la verdad, los que entran con mucha fuerza en Fintoni y son los que nos están haciendo un poco el poder. De referencia activa, decimos, nos están haciendo de referencia activa hacia personas más adultas que tienen menos propensión, entre comillas. Totalmente, porque para ellos es más complicado entrar, es un mundo totalmente distinto y sobre todo piensan y que lo están ellos haciendo ya bien, ¿no? Hacemos un poco de preguntas así variadas entre tema del Brexit. El fintech, hemos dicho, ¿no?, que se ha desarrollado muchísimo en Estados Unidos y sobre todo en Inglaterra, ¿no? En Londres, que es un poco el centro financiero, vamos a ver. ¿Esto del Brexit va a cambiar algo, según tu opinión? Y sobre todo, ¿va a favorecer a España? Yo estoy convencido que va a cambiar algo, por supuesto. Ha pasado una cosa muy curiosa, es que en los últimos años, el que montaba una fintech se planteaba, la monto donde vivo, yo vivo en Madrid, uh-huh. La monto en Madrid, sí. O la voy a montar en Londres, ¿no? Porque en Londres tienes una regulación más favorable a la innovación y sobre todo tienes un regulador que tiene una doble misión, que tiene la misión de protección del inversor, que es una misión muy importante, ¿no? que comparte con el regulador español, y en Londres el regulador también tiene la misión de creación de empleo, significa de fomentar la innovación, ¿no?
Entonces el regulador inglés siempre tiene en mente proteger al inversor, pero no en detrimento de la innovación. Esto no pasa en España. En España tiene su regulador que tiene como único objetivo la protección del inversor y solo le va a tomar decisiones en detrimento de la innovación. Si hay algo nuevo, por defecto no lo quiero ver, porque lo nuevo es un riesgo. Eso es lo que favorece, entre comillas, a Londres. Entonces, durante años, pues, si quieras montar un negocio financiero, una fintech, pues era más fácil, tenías este planteamiento, ¿no? Me voy a Londres, la regulación es más amigable, me van a autorizar más rápido, hay un sandbox que me permite operar mientras tanto, aunque no esté autorizado, pero a escala pequeña, etc. Y luego esas startups, incluso startups españolas que se han ido a Londres, hay varias, las más grandes, creo que las fintech españolas más grandes están en Londres, les ha pillado el pie completamente cambiado el tema del Brexit, ¿no? De repente ya te encuentras en una jurisdicción con un puente que se va a cortar, con un pasaporte que les puede permitir operar en otros países europeos que se va a quitar, ¿no? Entonces ya nos consta que aquí en España ya no dan pasaporte a nuevos pasaportes regulatorios a empresas que vienen de Reino Unido, mientras no se aclare cómo va a acabar el tema Brexit. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el que había apostado por Londres como sede para operar en Europa, puede mantener su sede en Londres si quiere operar en Inglaterra, por supuesto, pero se tiene que plantear tener una sede en Europa, alguna sede que seguirá estando en Europa, ¿no? Y ya lo están haciendo, algunos pues trasladando o ya están en proceso regulatorio en España o en Frankfurt o en París o en Berlín. Pinta que Madrid no va a ser ni Barcelona los que ganan a nivel internacional, me temo que no, sencillamente porque hay entornos más amigables para la... ¿Cuáles son? ¿Alemania? Pues parece que Frankfurt está... Frankfurt, una comparativa, ¿no? En cuanto a qué cumple Frankfurt en comparación con los demás y cuántas empresas se están domiciliando ahí ahora, y parece que Frankfurt está ganando. Madrid tiene la ventaja para la gente que vivimos aquí. Entonces, sí vamos a ver fintechs que españolas que habrán una sede más importante en España. Pero dudo que a nivel internacional España sea tan competitivo. Espero que cambie, ¿no? Espero que se incorpore esa misión del regulador de no solo velar por el interés del inversor, que es muy importante, sino también por la autorización más ágil de las startups, ¿no? Ha pasado una cosa hace poco con la regulación, donde hay más de 40 empresas que han solicitado una autorización de plataforma de financiación participativa, que es un proceso nuevo, a la CNMV, han pedido toda su autorización, y en tiempo se han autorizado menos de 10. Significa que tenemos a más de 30 empresas ahí que han tenido que parar su actividad desde finales de julio y que están a la expectativa de que pase algo, ¿no? Claro, es un momento... Ahí sí. Se van a morir muchas empresas. Bueno, eso efectivamente es uno de los problemas que se pensaba de no tener, en cualquier manera se tiene que afrontar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, veremos cómo se evoluciona la cosa. Ramón, el tema de el Big Data, ¿cómo está reaccionando vuestros clientes? Quiero decir, esto del Big Data es un hecho absolutamente fundamental hoy para todos. Es decir, que antes no se tenía la posibilidad de tener muchas informaciones, sino indirectamente, ¿no? Hoy lo puedes tener absolutamente en directo, en online, y además informaciones a 360 grados, que no son relativos solo a tu servicio o a tu negocio, sino a lo que es el comportamiento de la persona en general, ¿no? Entonces, las empresas saben utilizar el Big Data, porque uno de los problemas más grandes del mundo de las empresas tradicionales, bueno, decimos lo que son digitales, tienen una propensión mayor, pero en general utilizar bien el Big Data quizás es la clave del éxito de las empresas. Totalmente. La verdad es que hay como todo, ¿no? Tienes gente que sí que lo está utilizando mucho y bien, ¿vale? Y gente que tiene Big Data pero que no lo está poniendo en valor, ¿vale? Porque no ha tenido las herramientas o el personal cualificado dentro para hacerlo, o teniendo herramientas y personal ha habido stoppers dentro de la casa que no le ha dejado activar este tipo de iniciativas. Es verdad que, lo decía Lupina antes, un gran freno suele venir por el departamento legal,
hoy va, nos vamos a meter en este fregado de poner los datos en valor y demás, hay que hacerlo, porque si no estás muerto, si no vienen entidades mucho más ágiles que la tuya, fintechs todavía mucho más ágiles que la tuya, claro, que ya vienen con este, ¿no?, con esta manera de hacer en su ADN. Entonces yo creo que es algo que todos quieren hacer, que todos están empezando a ver cómo lo hacen, si lo hacen internamente, si cogen del brazo empresas especializadas que le ayuden a desarrollarlo, obviamente con toda la consultoría que pueda haber desde un punto de vista legal de cómo lo vamos a organizar, qué lo va a manejar, y luego es cómo vamos a tratar de completar la cara del usuario que yo no conozco. Es decir, yo como entidad financiera puedo llegar a conocer muchos inputs de mi cliente, pero aún así se me escapan muchos que están fuera de mi entorno, ¿no? Y es las necesidades que pueda tener en un momento puntual el usuario si no viene y las dice la propia plataforma, ¿no? Y cómo puedo tratar de entenderlas y además hacer esto desde un punto de vista legal, ¿no? Entonces, yo creo que es un hot topic que está en todas las compañías. Yo creo que todos quieren ir hacia allí, unos están más desarrollados que otros. Unos lo harán totalmente in-house y otros buscarán, ¿no?, empresas que le ayuden a desarrollar. Que le ayude. Lupina, te quería hacer otra pregunta. Finanza tradicional y finanza digital, ¿no?, decimos de este nuevo mundo fintech, ¿no? Según tu opinión, ¿se cruzarán a un momento dado o son dos mundos completamente separados? Y otra pregunta, a este punto me sumo un poco de preguntas. El tema de la seguridad. Si tú tuvieras que explicar a un consumidor cuál es el nivel de seguridad de Fintonic, por ejemplo, respecto a un sistema bancario tradicional y tal, ¿cómo lo explicarías? Porque lo de la seguridad es quizás otro punto clave, ¿no? Sí, ahora los 400.000 usuarios, cuando entraron la primera vez, está claro que preguntaron, oye, esto es seguro, ¿no? Al final, Fintonic tiene la misma seguridad que la banca más avanzada online española, más de 256 bytes de cifrado, y luego, por supuesto, tiene las auditorías que tiene la banca y, bueno, las empresas del IBEX, ¿no?, con las mismas empresas. Por tanto, por el tema de seguridad hay que estar totalmente tranquilo, ¿no? Además, el usuario cuando entra en Fintonic es anónimo, no da ni nombre, ni apellido, ni DNI, y no tiene ni verá en ningún sitio la numeración completa de su cuenta, solo los últimos 4 dígitos para poder saber qué cuenta está viendo, ¿no? Pero esta barrera se ha roto, ¿no? Estados Unidos tiene una herramienta similar, 14 millones de usuarios, es decir, porque es útil, a la gente le compensa meter sus claves, porque al final hay que tener muy claro que la información es tuya como usuario, y es lo más importante de todo. Entonces, si la tiene un banco o una aseguradora, quien tenga la información de tus datos, tú no vas a poder tomar una buena decisión. Es decir, una decisión tan importante como pedir una hipoteca, pedir un crédito, en España vamos pues como con miedo, ¿no? Vas a la entidad financiera, me lo dará, no me lo dará, ¿y a qué tipo? ¿Pero qué es esto, no? O sea, la información es tuya y tú tienes que saber qué cosas tienes que hacer pues para tener un TAE, un tipo de interés, pues mejor que a lo mejor que el de tu hermano, ¿no? Entonces, Fintonic, estamos comiendo esa línea, intentar explicarle a la gente o hacerle ver qué es lo que tiene que hacer. Y pero de la máxima seguridad. Con la máxima seguridad, porque al final yo confío plenamente que mi banco, pues lo que he dicho, que puedo ir al cajero y voy a sacar dinero, pero no confío en mi banco, me va a colocar lo mejor para mí, porque no sabe lo que tengo en otros sitios, porque no sabe lo que tengo en común con mi marido, porque no sabe realmente mi situación, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser nosotros los que tengamos el poder, y por eso yo creo, oye, usa Fintonic para tener tú el poder, tu información en tus manos, ¿no? Eso por un lado, y luego lo que comentaba, si nos vamos a cruzar o no con los bancos en un futuro, lo que está claro es que en 10 años el que queda es el cliente, y el cliente va a estar ahí, y yo no sé quién va a estar, si va a estar PayPal, Amazon, Google, los bancos o nosotros, ¿no? Pero está claro que el que responda mejor a las necesidades del usuario de una forma más ágil, más rápida, pues como todo en la vida, ¿no? Estamos todos cansados, llegamos tardísimo a casa, pues nos ayuda muchísimo poder comprar en el supermercado online, nos ayuda muchísimo la tecnología. Entonces al final, si nos apoyamos en la tecnología, quien resuelva las necesidades del usuario más rápido y les conteste más rápido, oye, si me puedes dar un préstamo en 3 minutos, en vez de irme a la sucursal, ¿por qué no hacerlo? Si puedo contratar a usted, ¿no? Al final yo creo que es quien den el kit de responder, ¿no? Que tenga un tono cercano y que responda rápido. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí.
que en un futuro algún banco, bueno, yo lo he hecho, a comprar alguna fintech o a desarrollar cosas fintech, pues por supuesto, tiene que evolucionar también y nosotros seguir remando, claro. Poco, me parece muy interesante lo que dices de la, del usuario, porque al final el usuario es lo que manda. O sea, quiero decir, al final todos en los negocios tradicionales o no, que lo que tienen que hacer es resolver los problemas o las necesidades del usuario. Todo lo demás es claro, relativo, ¿no? Y el usuario al final, ¿qué ocurrirá? ¿Cuál es mi visión? Pues que a lo mejor le encajará muy bien el producto de un banco en concreto, pero le encajará el producto de un fondo de otro lado, ¿no? No tiene por qué ser todo de un mismo sitio, ¿no? Como la vida misma. No voy a ver las películas siempre de amor y lujo, ¿no? Que ya me gustaría, ¿no? Pues tengo que combinar con mi marido, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Que en los productos tendrá el usuario al final la potestad de elegir y desde una plataforma que... Y sobre todo ahora con la tecnología, en efecto, no solo elige, comenta. Por lo tanto, te puede, a nivel reputacional, crear muchos problemas si tú no lo haces bien, si no le das el servicio adecuado. Por supuesto. Bueno, François, te quería preguntar primero, según tu opinión, en esta gran evolución, transformación, cambio exponencial, aunque es una palabra que no me gusta, esta de cambio, pero bueno, de esta innovación, decimos, potente, el fintech, Insurtech, ¿nace para quedarse o no se sabe? O sea, ¿cuál es tu opinión? Y la segunda, transparencia. Tú decías antes, nosotros lo que hacemos, todo transparente, para que la gente sepa lo que nosotros cobramos, no cobramos. ¿Cuánto es importante la transparencia y consecuentemente, yo digo, la confianza? Pues empiezo con la transparencia y acabamos con, sí, con si se va a quedar el fintech y cómo. Yo creo que en tema de transparencia, la banca y la fintech es como la noche y el día. Pero de verdad, ¿no? El banco se ha desarrollado durante todos esos años como una entidad hiper opaca para sus clientes y con un proveedor que le está colando cosas ocultos. Es lo contrario de la transparencia, ¿no? El banco te vende un fondo de inversión y te dice que no te cuesta nada, que no te cobra custodia, que no te cobra brokerage sobre ese fondo. Pero realmente lo que está haciendo el banco es recibir una comisión por detrás del gestor del fondo, de la gestora, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces es una retrocesión, es una comisión oculta. En el peor de los casos, la gestora es del mismo banco. Eso pasa mucho en España, ¿no? Las más grandes gestoras de fondos en España son las de los grandes bancos. Es el banco, te vende un fondo donde te dice que no te cobra nada, pero realmente te vende un fondo suyo, de su gestora, y a su vez su gestora está contratando al banco para el cambio de divisa, para la custodia, para el corretaje, para al final cualquier coste que va a generar la gestora es un negocio que se la va a dar al mismo banco. Y son costes que el cliente no ve. El cliente lo que ve es, en mejor de los casos, es el TER del fondo, y detrás del TER están los costes de brokeraje y de cambio de divisa todavía, que ni siquiera están incluidos en el coste total, supuestamente total. Entonces, para mí banca igual noche, oscurantismo, costes ocultos, comisiones ocultas, y eso es lo que han ido aprovechando por una situación de oligopolio y donde había poca presión competitiva con los clientes. Llega el fintech para diferenciarse de la banca ofrece luz y transparencia. Volvemos a coger al cliente y colocarle en el centro de nuestra atención y cualquier cosa que decidimos en Indexa Capital, por lo menos, es siempre pensando en la ventaja del cliente. Entonces nos comprometemos a no cobrar ninguna comisión, ninguna retrocesión, ninguna comisión oculta. Nos comprometemos a que todos los costes sean detallados y visibles. Nos comprometemos a elegir los mejores fondos para el cliente, no los que nos generan más negocios, etc. Entonces, la propuesta es totalmente antagónica, ¿no? Por eso te decía, de noche de la banca y día de la fintech. ¿Quién se va a quedar con el negocio? Pues el cliente. Al final todo eso va en beneficio del cliente, porque frente a la innovación y la transparencia fintech, pues los bancos van a reaccionar y van a ir incorporando servicios poco a poco más transparentes. Entonces van a competir. El fintech le está poniendo las pilas a la banca. Y la banca va a mejorar su servicio, va a mejorar su transparencia. Seguro que el cliente va a acabar ganando
Y en cuanto a FinTech Banca, pues ya sigue habiendo. Es una competencia, pues no hay una salida determinada, ¿no? Y luego en muchos casos va a haber muchos puntos de encuentro, de colaboración o de adquisiciones o de quién sabe qué puede pasar, ¿no? Pero lo que sí está clarísimo es que quien gana con la transparencia y con el FinTech es el cliente, ¿no? Lo mismo que comentaba Rupina antes. Claro. No, sobre eso comparto el hecho que este empuje, decimos, hacia la transparencia, también los bancos han empezado a ser mucho más potentes, en el sentido que ahora están muchas más atenciones a estos temas, y también la gente lo tiene con los bancos, de no palabra, los clientes. De momento yo creo que no hay más palabras que de hecho hay un gran banco rojo ha puesto la transparencia como lema, ¿no? Pero eso de momento es una palabra y de hecho de momento es una mentira, porque transparencia en la banca no hay nada. Ellos no estarán de acuerdo, pero quiero decir, cuando haremos es objetivo. Hay una normativa nueva que se llama MIFID II, que obliga simplemente a que las comisiones sean visibles. Es algo donde cualquiera estaremos de acuerdo, ¿no? Que los costes y las comisiones sean claro, visibles. Claro. Pues, lo llevan posponiendo varios años. Hay países de Europa donde ya está implementado, pero en España la banca lo ha conseguido posponer varios años y supuestamente se implementará en 2018, pero transparencia en España de momento no hay. No hay porque han conseguido posponer MIFID. Ya veremos cuándo se implemente y cómo lo consiguen. Como que tienes razón tú, que al final tendrán que hacerlo. O sea, quiero decir que los bancos lo harán. Lo harán porque si no tienen otra salida. Lo harán porque viene de Europa. Entonces, bueno, lo harán. Sí, que venga de Europa o no, sí, lo harán. Sí. ¿No? Y repito, probablemente no al 100%, pero ya está empezando una mayor atención del usuario, lo que decías tú, del cliente que pide. Y de la otra parte ellos se tienen que empezar a contestar en este sentido. ¿No? Sí, lo digo también como cliente de un banco tradicional. Sí. ¿No? Bueno, Ramón, te quería hacer otra pregunta, que es, ¿qué necesitarían las empresas fintech para tener más inversión dedicada? O sea, ¿qué falta para que no se invierta más? ¿Faltan ideas? ¿Faltan empresas sobre las cuales invertir? ¿O falta dinero? ¿O falta propensión a esta inversión en este mundo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista inversor, probablemente la persona más adecuada sería Jesús para responder a esta pregunta, pero yo entiendo que falta un poco, a veces, conocimiento de la gente que pueda invertir del ecosistema fintech, que viene a aportar al mundo, cada fintech, qué es lo que trata de hacer diferencial de lo que puede hacer un banco, cómo eso repercute en beneficio del usuario, y que por lo tanto es una empresa solvente en la cual tú poner a disposición dinero, ¿vale? Y si estás hablando desde un punto de inversor, o sea, yo voy a invertir en una fintech, que es si yo voy a comprar un producto fintech, que podría ser de otro punto de vista, que es tratar de entender, como ha dicho François, tratar de entender como que cliente, el banco dices, no es transparente conmigo, que un banco tradicional a lo mejor no es transparente conmigo, que lo que François desde Indexada Capital me está aportando es transparencia y un producto igual o mejor que el del banco, al menos igual, pero a un precio más competitivo, ¿no? Si lo miráramos desde el punto de vista del consumidor del producto fintech. Jesús, vamos a concluir esta charla de hoy, ¿no? Esta mesa redonda. Allora, la primera pregunta es exactamente la que he hecho ahora. O sea, es decir, ¿están dinero y no están las ideas suficientes? ¿O están las ideas y no está suficiente dinero? Pues yo creo que es un poco ambas cosas. La primera, yo creo que aquí no hay. O sea, la industria de inversión en España generalmente, hay otros países, por ejemplo, que una parte de los planes de pensiones, una parte del ahorro, va a inversión en capital riesgo. O sea, por ejemplo, estaría fenomenal que Indexa, dentro de sus ETFs, tuviera un ETF, por ejemplo, a lo mejor tuviera un pequeño porcentaje, 1%, 0,5%, a invertir en capital riesgo, que yo creo que es algo bastante rentable. O sea, al final tiene mucho riesgo, pero creo que una rentabilidad más. Entonces, debería haber realmente institucionalmente más inversión a este tipo de... Es verdad que cuando hay más inversión, luego hay más talento, se atrae mucho más talento a emprender. Yo creo que España ha cambiado mucho ya en esta última década, creo que hay mucha más cultura de emprendimiento. Creo que antes, a lo mejor, si haces una encuesta antes en las universidades,
y la probablemente a 10 años, que hay mucha más gente, hay muchos más exponentes, que son ejemplos ya para gente, para emprender. François es uno de ellos, Lupina también, que enseña que se puede realmente emprender en España con éxito. Entonces yo creo que esa cultura está cambiando, creo que hay bastantes ideas, pero yo creo que también aquí en España en concreto, si hablamos de fintech, el tema regulatorio es fundamental, porque si no puedes empezar. Entonces yo creo que son una serie de, creo que debería haber más inversión institucional, o como se llama, que la gente entendiera que hay que invertir más. Creo que eso atraería al talento, pero tenemos que tener una regulación en concreto en fintech que nos permita arrancar la empresa. Es que tenemos 30 empresas que a lo mejor, y de hecho esas 30 son las que han pedido licencia, pero imagina toda la gente que se estaría planteando hacer PFPs ahora, que no lo va a hacer porque sabe que no lo dan. Entonces yo creo que tenemos, aún así, yo sí que creo que España tiene oportunidad de ser un hub. Estamos trabajando con la Comunidad de Madrid. Creo que España en concreto es el único país que tiene dos hubs importantes, que es como el Barcelona y Madrid, que realmente no hay muchos países que tengan dos hubs así importantes. Y creemos realmente que es un país por clima, por tecnología, el Mobile World Congress. O sea, sí creo que tenemos que creernos que tenemos esa oportunidad, y creo que es el momento de empezar a, con toda la gente que estamos ya emprendiendo, de generar ese ecosistema, que al final es lo que genera que hay empresas alrededor de ellas. Claro. Habrá mucha gente que salga de Fintonic, de Indexa, de 20, que emprendan también empresas, y yo creo que, bueno, pues esas cosas tenemos que conseguir que España, y yo sí que creo que tenemos la oportunidad de que España pueda ser un país donde realmente haya un hub muy importante, bueno, dos, incluso Valencia ahora, por ejemplo, con la nueva acelerada que tenemos, de Bankia, por ejemplo, y él también puede ser. O sea, que creo que España, por clima, por... También para algunas iniciativas que han sido de gran éxito, como el South Summit, por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿no? Que se ha hecho aquí en Madrid, son ya algunos años que se hace. Espectacular. Sí, 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 sí. ¿Qué quiero decir? Moniconf, por ejemplo, también ha sido en España. Mobile World Congress. O sea, creo que realmente España empieza a ser un foco de innovación. Todos los eventos están ayudando muchísimo. Claro. Y creo que es empujar la regulación, ¿no? Es empujar la regulación. Hablamos un poco de eso. Y también un poquito de financiación nos vendría fenomenal. Y que la gente, por ejemplo, Latinoamérica pueda venir aquí a emprender también. Que seamos también un sitio para Londres que atraiga talento. Claro. Yo creo que tenemos que conseguir. Esto de la regulación es importante, ¿no? Porque cuando se... Yo últimamente en otras entidades editoriales he hecho una entrevista sobre el tema del derecho y la tecnología, ¿no? Entonces, el gran problema que tiene, entre comillas, el derecho, que es la rapidez, la evolución rápida de la tecnología, hace que no se pueda hacer una ley antes, sino que se haga quizás después una sentencia si sale un problema, ¿no? Porque es difícil prever la evolución, ¿no? Pero yo entonces de recursos, ¿eh? Yo creo que si tuvieras más recursos aquí en España, o sea, si en un lugar tener 10 personas tuviera 30 o 40, creo que eso para el TID sería realmente espectacular. No, esto lo entiendo perfectamente. Pero lo que te quiero decir es, el tema de regulación, de todas formas, tiene, sobre todo en este sector, sector de la finanza, sector del seguro, o sea, el tema de la regulación es importante. Yo quiero decir, estar amparados como dentro un sistema regulatorio te da mucha más facilidad también de crear confianza hacia afuera y tal, ¿no? Porque de la otra parte, el gran debate es, nosotros somos muy regulados, los otros, eso es como entre el tema de taxis, no sé, Uber, ¿no? La gran, bueno, nosotros tenemos mucha regulación, ellos no tienen ninguna regulación. Entonces, y yo creo que el tema de la regulación, sobre todo en este sector, es muy relevante. Entonces, ¿qué vosotros, como operadores de este sector, qué os gustaría? O sea, ¿qué tipo de regulación os gustaría? Que sea inclusiva, o sea, que os incluya en el sistema. Yo quiero tener regulación. De hecho, en mi caso, Fintonic, nos ampararemos con la PSD2, que está en Europa, y que, bueno, y que justo es muy positivo, ¿no? Estar dentro, porque la información, el espíritu de la ley es que esté del lado del usuario. Entonces, bueno, ampara a todo tipo de plataformas de pago, de CMS, y es muy positivo, pero es algo, aquí yo no creo que no tengamos que inventar la rueda ni en España. Sé que no somos igual que el Reino Unido, pero si pudiéramos coger las buenas prácticas que ellos han hecho en Londres, que es no cortar las alas antes de que salgas, sino dejar que salgas, y luego, por supuesto, hay que, pues, por supuesto, tienes que tener y proteger a los inversores, ¿no? No les vas a quitar el dinero, pero no ha pasado en el Reino Unido. ¿Por qué no implementamos lo que ya hay adaptado un poco a España, pero implementarlo rápido, que es
no cortar las alas antes de que salgan las cartas. Me parece una pena, ¿no?, lo que acaba de decir Jesús, que hay muchísima gente que no les han dado la licencia y mucha que ni siquiera se plantea ya hacer o salir porque cree que no va a obtener la licencia. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos regulados. Yo creo que todos los fintechs están regulados. Nadie opera fuera de la ley, pues estamos regulados. El caso de Indexa es una regulación fuerte, es una agencia de valores. Entonces, cuando un banco te dice, ya verás cuando te regulen, ya, pero sí, ya estoy regulado. He pasado por un proceso de 10 meses de autorización, ¿no? Y tengo reporting mensual a la CNMV, tengo un montón de... Hay más auditores en mi empresa que trabajadores, ¿no? Pero esto, perdóname si te interrumpo, François, sí. Pero esto también es un problema de comunicación, quizás. Entonces, sí, y la sí. gente no sepa por qué. Entonces, claro. Lo intento matizar ahora, ¿no? Estamos regulados. Lo que pasa es que la regulación actual está actuando como barrera a la entrada y como protección de los incumbents, de los que ya están. Sí, de lo que llega. Entonces, lo que yo pediría no es más regulación, sino que la regulación siga, por supuesto, pero que haya formas más ágiles de empezar o más ágiles de autorizarse. Y ahí hay ejemplos en Inglaterra y en Hong Kong y en otros países, lo que llaman el sandbox, el parquecito de arena, ¿no? Donde puedes ponerte a jugar a escala muy limitada con una preautorización, que es un proceso que a lo mejor toma una semana, no 10 meses, y que en una semana verifica que cumples con los requisitos críticos para operar a una escala reducida y empezar a testar tu modelo con amigos y familiares y empezar, ¿no? De alguna forma usar una regulación que fomente la innovación, que no la pare. Uh-huh. Eso yo creo que es lo que necesita el sector. Y luego hay modelos de negocio que no están todavía, son formas que antes no se consideraban y que necesitan tener una regulación específica, porque es verdad que estamos haciendo cosas que antes no se hacían. Claro. El crowdfunding es un... por eso te digo, que a veces que la tecnología llega antes de las leyes, así siempre pero, llega. Pero todos queremos estar regulados porque al final estamos en negocios basados en la confianza. Claro. Y tanto para el inversor que invierte en tu startup como para la persona que es tu cliente, yo creo que las regulaciones juegan un papel muy importante, que es básicamente entender que todo el mundo está haciendo su negocio correctamente. Y yo creo que eso. La gente tiene que estar tranquila porque estamos, es decir, la mayoría estamos regulados. Y eso tiene que. Eso es una realidad que la gente piensa, no, es que las startups no están reguladas. No. Si da eso, dinero, eso es está muy regulado, importante. Sí. Por supuesto, comunicarlo, el sistema de comunicación, tienes razón. Claro, eso es muy importante. Yo creo que la asociación en este sentido tiene este papel también, sí, ¿no? Vosotros tenéis como asociación una relación con las instituciones, imagino, ¿no? Para formular, para dar sugerencias. Bueno, nuestro proyecto más importante es el libro blanco. En todos los países en general de Europa, somos el único caso en el país en el que se está liderando una iniciativa de regulación desde el sector privado, que suele ser el sector público. En este caso estamos nosotros porque consideramos que era necesario, hemos hecho todo el esfuerzo económico entre toda la asociación de hacerlo y estamos en continua comunicación con todos los organismos, con de partidos políticos ahora, intentando un poco ver si somos capaces de tener algo. Que no es sentarse, ¿no?, con el regulador, sí, claro. Que ese labor lo está haciendo Jesús, ¿no?, y que entiendan, porque a veces no entienden. Es que nosotros hablamos de una cosa que la gente del día a día está pensando en su vida y no en esta burbuja que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, explicarles a ellos. Pero lo que te decía, pero queremos ayudar, estamos haciendo todo el esfuerzo posible, la Asociación Empate se creó por eso, para intentar poner el esfuerzo posible para que España, de nuestra parte desde luego no va a quedar el esfuerzo, porque este libro solo está financiado por nosotros, no hay ningún banco que ahora mismo apoye el libro blanco, que sería lo que de alguna manera permitiría que el sector empiece a hacer muchos negocios, pero nosotros de la asociación vamos a seguir trabajando en ello porque pensamos que incluso para el país, no hay que olvidar también que tener un sector financiero eficiente es también una ventaja competitiva para el país, poder tener más créditos, empresas que a lo mejor antes no lo conseguían, más barato, mejores finanzas, mejores inversiones, ya no es una cuestión solo de fintech, es una cuestión también del sistema financiero. Países que no tienen un sistema financiero potente tienen mucha menos capacidad de competir. Bueno, yo os agradezco muchísimo a todos para esta mesa redonda, espero que hemos creado un poco de atención y puesto un poco de luz sobre un sector que no tiene muchos años de vida, muy pocos años de vida. También la asociación nace de hace 3-4 meses, ¿no? 5 meses, un poco, 6 meses. Y un sector que, como decíamos, en parte está regulado, quiere estar regulado en su evolución,
y que por lo tanto efectivamente puede aportar mucho al sistema bajo el punto de vista, como hemos dicho, de las oportunidades, mayores oportunidades para los consumidores. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos vosotros y os dejamos al próximo foro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.